Y sean bienvenidos, amigos de la Comarca Lagunera. Antes de comenzar, no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad. Ahora sí, empecemos con las noticias. El conjunto de la Liga MX, Santos Laguna, ya tiene amarrado su primera incorporación para la Apertura 2020. Se trata del delantero ecuatoriano Manuel Balda, procedente de los Zorros del Atlas. Según reporta Jorge García, reportero de Fox Sports, Balda sería la primera incorporación de Santos Laguna a falta de hacerse oficial. Manu Balda, primer refuerzo de los guerreros para la Apertura 2020, escribió la fuente. Balda, de 28 años, llegó al Atlas en la Apertura 2020 y desde su llegada ha jugado solo 4 partidos de la Liga y 12 Copa, anotando solo un gol. No es el primer movimiento ni el último que se dará entre ambas instituciones, pues al ser del mismo dueño se esperan varios intercambios de futbolistas. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Manuel Balda es un buen fichaje para Santos Laguna? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.